Hoy en las recetas de Monsema vamos a preparar unos bolovanes de hojaldre caseros perfectos para servir como aperitivo para Navidad y Año Nuevo. Mirad qué buena pinta que tienen. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a preparar bolovanes rellenos. Son muy fáciles de hacer, vais a ver. Una masa de hojaldre. Vamos a coger un vaso y vamos a hacerle la forma así. Con otro un poquito más pequeño, vamos a marcar, solo marcar un poquito solo, así. ¿Vale? Con un vasito y con otro más pequeñito, solo marcar un poquito. Y con el tenedor vamos a pinchar así. Bueno, pues vamos a prepararlo todos y os lo enseño cómo queda. Ahora lo vamos a poner en una bandeja y los vamos a pintar con huevo. Ya tenemos aquí una bandeja con papel. Bueno, lo vamos a poner en la bandeja. Ahora lo vamos a pintar con huevo. Ya tengo el horno calentando arriba y abajo a 200 grados. Le vamos a poner un poquito de orégano. Lo meteremos en el horno a 200 grados durante 10 minutos. Los bolovanes los vamos a rellenar de palitos de cangrejo, de huevo duro y los otros los vamos a rellenar de atún con el resto de huevo duro. Le vamos a echar mayonesa, 2 cucharadas. Ya veis que son ingredientes que tenemos en casa, fáciles y sin complicación. Bueno, ya tenemos los bolovanes, los hemos dejado enfriar unos 5 minutos o así, y ahora ya vamos a comenzar a rellenarlos. Los primeros que vamos a hacer son los de surimi con mayonesa y huevo, y lo vamos a ir rellenando. Y lo vamos a ir poniendo en una bandeja. A esto le vamos a poner un poquito de semilla de sésamo, un trocito de surimi, de palito de cangrejo. Ya veis que son muy fáciles de preparar. Y ahora vamos a preparar los otros 6. Vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Con un trocito de pimiento del piquillo y le vamos a poner un poquito de atún. Bueno, pues mirad cómo han quedado nuestros bolovanes caseros. Mirad qué buena pinta que tienen. Y nada, muy fáciles de hacer. Un aperitivo que para las Navidades y Año Nuevo, con ingredientes que tenemos en casa, muy fáciles de hacer.